chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, días y bienvenidas a un nuevo día en vuestro canal. Me estoy riendo porque tengo a Alonso que le han dado un pirático hoy y le está diciendo a los otros piratic: hola chicos, mirad, tenéis un nuevo amigo. Y le está presentando a su piratic. Bueno, es viernes a las 8 de la tarde, 8 y media mejor dicho. Voy a poner la ropa de estar en casa y me voy a poner a hacer la cena. Que hoy es viernes y toca de cenar. ¿Qué toca? Hamburguesas. ¡Hamburguesas! Hamburguesas con patatas fritas. Gracias. Y eso toca. Y me veo. Hoy estoy agotada. Me iba a lavar el pelo, pero mañana tengo pelo, así que no me empiezo a lavar el pelo. Voy a ser así de cochina. La lengua no vena. ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Que tu lengua tiene venas! ¡Hala! Increíble, ¿no? ¿Y las venas para qué son? Para limpiar la sangre. ¿Para que pase la sangre? Sí. Muy bien, tío. Ponte el pijama. Vale, Pepinillo. Vale, Pepinillo. Y no me voy a lavar el pelo, soy una cochina, porque mañana tengo peluquería, entonces no me voy a lavar el pelo. ¿Lo tendré que lavar? Yes. ¿Pero me lo voy a lavar? No. No, mañana me voy a cortar el pelo. Y no sé si hacerme un flequillo cortina o no. No lo sé. Oscar, ¿me hago flequillo cortina? ¿Qué? ¿Me hago flequillo cortina? Pero con rieles. ¿Con rieles? Es que no sé si hacerme flequillo o no mañana. Con rieles. ¡Ay! ¿Quién viene aquí? ¿Quién es más igual de cómico que tu madre? Esto. Pareces un payasín. Así que no lo sé, me lo voy a pensar. O sea, creo que me lo voy a cortar rollo por aquí. Por aquí más o menos. Más o menos, por aquí. O sea, no por aquí, por aquí. Más o menos. Y creo que a lo mejor sí que me hago un flequillo cortino así largo. No lo sé. Siento un mogollón de pelo. O sea, lo que quiero es que me descargue porque ya no sé qué hacerme. Cuando tienes tanto pelo está muy bien, es muy guay, pero también tiene sus cosas negativas. Y es, primero, que te pesa la cabeza. O sea, te pesa y el cuero cabelludo duele. Segundo, que cuando no te descargas, tu pelo es como el pelo de los Playmobiles. No se mueve, no tiene volumen. No respira bien, el cuero cabelludo se engrasa más. Tiene sus pros y sus contras. O sea, toda la vida tiene eso, pros y contras. Y tener mucho pelo está muy bien para muchas cosas, pero para otras, pues no tantas. Así que nada, hoy os he subido un reels de un look. Hoy es viernes y os gustan muchísimo los reels. Y estoy encantada porque está teniendo una acogida genial. Y el tip de los jueves también, a ver si tengo suerte y ese fin de semana consigo grabar alguno para tenerlos preparados. Ya tengo los textos y luego editarlos y tal, que es lo que más, la verdad es que lo que más se tarda luego es en editarlos, no so, tal, porque yo los textos los tengo preparados. Y pues nada, eso, que me voy a poner a hacer la cena para porque mañana tengo pelo a las 9, entonces me tengo que levantar a las 8. Y estoy un poco bastante cansada. O sea, esta semana he tenido 4 días, pero se me ha hecho larga como la madre que lo... Así os lo digo. Lo dicho, chicas, me voy a poner a hacer la cena. Madrugar un sábado para ir a pelo y es de guapas. Y punto. Y se acabó. Y no digáis lo contrario, porque no os lo voy a permitir que me digáis lo contrario. Tengo más sueño que vergüenza. O sea, es de estas noches que he dormido tan bien, que me ha costado la vida levantarme. Porque estaba durmiendo tan bien. ¡Wow! ¡Qué rabia, chaval! Bueno. La parte positiva, tengo pelo a las 9, entonces salgo pronto y tengo el resto del día libre, ¿sabéis? O sea, como que puedo aprovechar el día. Eso es guay. Es muy guay eso, es muy guay.
decir nada. Eso os contaba. ¿Qué más os iba a contar? Así. En Valladolid, no sé, por ahí, está haciendo un frío. Que flipáis. Y yo, como habéis visto ya la semana pasada en el vídeo, me puse, como Alonso estaba dormido porque estaba malo y estaba dormido, y venga a estar dormido, que creo que dormía 17 horas, pues yo me puse a remolcar vestidor. ¿Qué hice? Lo que os enseñé. Subí los abrigos de paño y las plumas, los limpié. Ay, me habéis preguntado mucho cómo los limpio. Os lo contaré por Instagram, pero os lo cuento por aquí. Los cepillo. Primero los cepillo. Pero son quitapelusas. Si están un poco guarrillos, a veces con eso es suficiente. Si tiene alguna mancha o algo, con agua templada, amoníaco perfumado y una cucharada una cucharadita de bicarbonato, lo mezclo para que se deshagan, lo mojo el cepillo y froto. Y luego con una bayeta. Una bayeta de esas que vienen tres colores en Mercadona, que tiene un nombre que no me acuerdo. Bueno, pues como una bayeta es bien escurrida, también frotas y el forro por dentro con la bayeta. Y queda genial. Es verdad que hay un momento en que tienes que llevarlo a la tintorería, of course, pero te evitas alguna visita a la tintorería, sí. A lo mejor se te mancha una vez solo y está bien, limpio. Entonces te ahorras una visita a la tintorería. Alguna visita, más de una, te ahorras. O sea, así os lo digo, con los abrigos de paño y eso. Y los que son plumas, normalmente hago un lavado especial en la lavadora que igual que lavo las plumas de Alonso, ¿sabéis? Y luego cojo el secador. Luego coges el secador, lo metes por la manga y se hincha la mano. Está muy bien. Pero son lavados especiales, lavados a mano y esas cosas. Y así es como limpio yo mis abriguitos, que me lo habéis preguntado hace cuando os contaba lo de que guardaba los abrigos y esas cosas. Luego lo que hago es doblarlos. Primero, o sea, lo estiro, como veis mi camisa, este es el abrigo, ¿no? Entonces meto las mangas tal que así y luego la mitad, no lo doblo más y lo pongo estirado en el altillo. Luego tapo el de arriba del todo para que no coja polvo, que tampoco es que en Valladolid estemos mucho tiempo sin abrigo, también os lo digo. No sé si llega incluso a que nos dé tiempo a que coja polvo. Y después, pues ya está, solucionado. Cuando los recupero, como digo yo, directamente los cuelgo y ya se queda su forma. Otra cosa que os quería contar, que no os había contado por aquí, y es, alguna de vosotras me habló de un maquillaje de Mercadona que si tenía un acabado súper guay, que imitaban al de Estée Lauder, al Double Wear, vale. Os diré que el acabado está muy guay, sí, pero que la fijación es una caca. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy una persona que me toco mucho la cara. Y aparte, soy una persona que salgo de mi maquillo a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 8 horas. O sea, y me desmaquillo. Bueno, es verdad que me desmaquillo cuando llego a casa, pero paso muchas horas maquillada. Y entonces, me está pasando que con ese maquillaje, como no tiene fijación, pues se me acaba manchando la ropa, los papeles en la oficina. O sea, no gusta. No gusta. Hoy yo sigo con mi color este de Revlon, que me dura más, que también le acabas más mate y demás. ¿Qué pasa? Que a ver, tengo el bote y le voy a acabar, of course. Pero no me la nada. Además tengo dos botes porque Oscar llegó una de las veces que fue a Mercadona y dijo, voy a comprarle otro. Porque como lo está usando, y los usaré. Pero tengo que decir que la fijación es una caca. Entonces me he hecho fijador previo y después, este os estoy hablando. El acabado está muy bien, pero ya os digo que mancha la ropa y que dura, pues eso, nada. Claro, tengo los cuellos de camisas y luego pues eso, que es una manía que yo tengo, que a lo mejor me toco mucho la cara y entonces voy manchando todo allá por donde paso. Y no mola nada. Ya os lo digo que no. Mi nota es, o sea, acabado guay, pero fijación, suspenso.
Esta es mi nota. Suspenso. No sé si cambiaran la fórmula para que fuera más permanente, pues muy bien, pero para mí es un suspenso. Entonces, ¿cuándo lo uso? Pues, bueno, a ver, sí que lo uso, porque ya os digo, me echo la prebase y me echo un fijador para que me dure un poco más. Pero los días que quiera que me dure, como hoy, que voy a la peli, quiero que me dure un poco más porque luego hemos quedado y demás. No me apetece andar retocándome el maquillaje, aunque me tocará retocármelo, porque me voy a lavar, porque me van a lavar el pelo y eso en la pelu. Pero bueno, no, no quiero retocármelo de empezar de cero, para que me entiendáis. Que tampoco ya veis que no me maquillo tanto. Me tapo manchas, como digo yo. Pues, pero vamos, que lo estoy usando, pero tengo una gracia que se acabe, que ni lo imaginéis. No gusta, no me gusta nada. Pero es por eso, ¿eh? Porque no fija. Porque el acabado sí que es verdad que es un acabado bastante... Está bien. El tono está bien y es un acabado mate. Que yo que tengo la piel mixta, pues en la zona de la T, pues me salen brillitos. Y es verdad que con este no. Es un acabado. O sea, se me queda un acabado mate y a mí me gusta el acabado mate. Pero... no dura un pimiento. Es que vas manchando en general. O sea, es que yo con este que llevo ahora de Revlon, es que no mancho. O sea, se me mancha la ropa. Es que yo con el otro a Chucho Alonso y le mancho. Vale, es que no me gusta. Fe, suspenso. Ya os lo digo desde aquí. Mi opinión. Yo siempre tengo una opinión sincera, Las que me conocéis hace mucho tiempo sabéis que no me vendo, o sea, que mi opinión siempre es sincera y que si os algo os que si algo os recomiendo es porque a mí me funciona realmente, ¿sabéis? No por otra cosa. Y nada, pues eso os cuento. Voy a tomarme un café. El pelo, que ya os digo que todavía no he decidido lo del flequillo cortina, pero no pasa nada porque yo voy a ir a la pelo y me va a decir: vea, pues sí, pues no, pues vale. O sea, os lo prometo, os voy a dejar aquí el nombre de la peluquería. Es dificilísimo conseguir cita con ellas, ya os aviso desde aquí, porque son tan buenas que tienen listas eternas para tal. Entonces, cuando tú vas a hacerte color, ya te coges el retoque de color. Pero es que a lo mejor te haces un retoque de color, a ver, de mechas y esas cosas. Pues cada... hay gente que está un año sin retocar, con el desgaste. Y tienen unos desgastes preciosos, pero preciosos. Os lo prometo, son muy buenas. Entonces, pues a lo mejor te merece la pena hacer una probita y esperar. Como me ha pasado a mí. ¿Qué ha pasado? Que me he acostumbrado, me gusta y ahora... no quiero ir a ningún otro sitio. Que es genial encontrar la peluquería que tú quieres, pero llevo como dos meses queriéndome cortar el pelo. Y la es verdad que hace tres semanas, yo tenía cita hace tres semanas, y una de las chicas se puso malita. Y Bea me escribió: ojo, me pasa. Y dije: no te preocupes, no pasa nada, cancelamos y ya está. La vida es así, a veces estas cosas pasan. Y dije: no pasa nada, por Dios, hay confianza total, absoluta. Y entonces, ayer, ha caído hoy alguien y me tocó a mí. Y me hizo una ilusión que dije: oh, Dios mío de mi vida, lo necesitaba, por favor, gracias. Así que, y que tenga feliz que me ando. Mira, me he hecho esto para el fijador de... ay, a ver si se ve. El fijador de esto, porque se me revolucionan. ¿Por qué se me revoluciona? Porque yo cuando tengo estrés me sale una calva aquí y se me irrita los ojos. ¿Sí? Sí, es muy curioso. Es muy curioso, pero es así. Y como tengo estrés, pues me voy a vestir, que he decidido que ponerme, creo que me voy a poner algo súper cómodo para la piel. Y un cafetito. Y a cortar. Qué ganas tengo, por Dios. Aunque voy a echar de menos el moño, ¿eh? Porque me veo bien. Así como que me veo mona con el moño. Vosotros me meten en lista, ¿eh?
sitio. ¿Puede estar más guapo este chico? Sí. ¿Puede estar más guapo? Sí. Oye, ponte bien los pantalones, que van a pensar que es que te quedan pequeños. Sí. Sí, claro, gordis. ¿Puede estar más guapo? ¿Cómo estás de guapo? Que no, que está muy feo. No, está igual. ¿Cómo de guapo? Guapísimo. Guapísimo. Pintón, pintón estás. Buenos días, ¿eh? ¿Qué tal, cariño? ¿Has dormido bien? Me parece que muy bien, has dormido, ¿eh? ¿Quieres ir a natación? ¿Tres? ¿Tienes un ganador? Sí.
Yo no sé si ya está despierto. Yo no. Necesito mi café. Vamos a tomar nuestro café molón. Desayuno molón. Después de varias semanas, vamos a la atracción. Dos, tres semanas. Yo no sé cuántas llevas sin ir. Tres semanas, yo creo que no. Te voy a hacer rayos. Ajá. Yo creo que la semana pasada fue la otitis y la anterior es el parvovirus. Dos seguro. Dos seguro. Y por fin vamos a tomar nuestro café. Ese café. Por Dios, de los domingos. Tengo mucho sueño. La cosa es que he dormido bien, pero tengo sueño. Me tengo que acostumbrar al flequillo. Cortina. Es que yo digo, es un flequillo cortina. Y mi marido dice, pero no tienes rieles. ¿Cómo lo ves? Uy. Tengo mucho sueño. Bueno, domingo. A natación. A natación. Después de natación. A casa cuca. Y a. Limpia. Y a hacerlo de inglés. Muy bien. Y por la tarde. Por la tarde estamos de cumple del primo Marcos. Sí, señor, que en realidad es mañana, pero vamos a ir hoy. Vamos a ir un ratito, Alonso, porque mañana hay cole. ¿Vale? Sí. Vale. Y Marcos el lunes cuando lo celebra. El tarde lo celebra el lunes. Él lo va a celebrar con sus compis de clase, me parece que un viernes. Como tú, que lo celebramos un viernes por la tarde, en trimestral, pues igual. ¿Eh? ¿Marcos hace? 5. ¿10? 10. No sé si 10 o 11. ¿Cuántos va a hacer Emma? Emma es del 2002. 12. Emma tiene 12. Es que ya sé cómo es. No sé si no, son 10 o 11, ya me pierdo con tantos primos. Y se llega por el 8. Creo que no, ¿eh? Creo que este año hace 10. Me parece que este año hace 10. Pues este es el 9. Este es el 9. Exacto. Y este es el 10. Todas las manos, hace todas las manos. Me suena porque se supone ahora, que este año tenía que hacer la comunión. Ahora tiene que hacer 11. O sea que 10. Sí, hace 10. Y Emma. O sea, la primera sobrina que yo tuvimos así por edades es Emma, que hace. O sea, Emma hace 12. O hace. 8, 12. Va por 13. Emma va a hacer 13. Marcos hace 10. Después nació Gonzalo, que hace 10, porque se llevan. Uno es de mayo y otro es de noviembre. Y después Jaime, que ya va por 8. Después Sofía, que tiene 5, que se lleva 6 meses con Alonso. Es que me pierdo con tantos sobrinos. Ya. He dicho sobrinos. Claro, que se lleva 6 meses con Alonso. De los primos sí es el más pequeño, pero es que me lío porque mis sobrinos tienen ahí como un margen muy pequeño y entonces me pierdo un poco. Pero bueno, pues sí. Hoy estamos de cumple. Así que nada. Vamos a tomar café y empezar a ser personas. No, natación. Sí, pero en el papá y mamá mientras tú estás en natación toma café, cariño. ¿El nuevo? ¿Cómo que el nuevo, cariño? Si decíais que os tomáis uno riquísimo. Riquísimo, es que está riquísimo. Ahí pone un café riquísimo. ¡Ay! Es un terremoto. La marinera. Después a casa a recoger y hacer cosas y ahora tiene que hacer inglés, esas cosas y luego ya por la tarde nos vamos a cumplir. Y ese es el plan, nuestro plan de domingueo. Que pues está bien. Ayer al final
nos fuimos a nos fuimos a un vermú, que es, bueno, era un vermú que inauguraban inauguración del verano, por decir así. Entonces, pues había música, ponían paella, no sé qué. Entonces fuimos a eso. Acabamos a las 6 de la tarde. Bien. Bien. Y entonces luego nos bajamos, nos fuimos a Valladolid porque era la noche de los museos. Ayer fue el Día Internacional de los Museos. Y entonces nos fuimos con mi sobrina y estuvimos dando una vuelta. Estuvimos viendo el Museo de Escultura, que no lo había visto ya por dentro. Había música en directo y esas cosas. Es verdad que a mí personalmente me gusta más ir por la noche, porque por la noche pues hacen representaciones por la calle y esas cosas. A mí personalmente me gusta más el patio del Museo de Escultura por la noche iluminado. Es un espectacular, pero por la noche ya es increíble. Pero bueno, si no, se nos iba a hacer demasiado tarde para ir hoy a natación. Luego estuvimos tomando algo y ya nos vinimos para casa. Y ese fue nuestro sábado ayer. Y esta semana es entera. Se acabaron las semanas de 4 días. No me mola nada. Ni mayo, ni junio, ni festivos. Ya no hay festivos. Del tirón. No, en julio hay un festivo, el 25. Creo que es. ¿Tú no le tienes? Ah, pues yo trabajo. Pues habrá que meter al, no te preocupes, el niño con su tía o algo. Que su tía Soraya no trabaja. Pues yo tengo guardia. Pues nada, Soraya se queda con el niño. Tenemos que sacar el calendario y acabar de cerrar el verano. Bendita conciliación. ¡Qué caos! La conciliación es dinero. O sea, tú pagas el campamento y no sé qué y no sé cuánto. Esa es la conciliación. Que es que además, Alonso, ¿qué te pasa? La rabia de todo esto es que no todas las no todos los campamentos y esas cosas sirven para conciliar, porque campamentos de 9 a 2. ¿Quién trabaja de 9 y media a 1 y media? ¿No? ¿Quién? Porque si tú dejas a tu hijo en un campamento de 9 a 2, se supone que tú les dejas a las 9, entonces te tienes que ir a trabajar, ponle como mucho buena, que media hora. Gente que está mucho más, pero bueno, media hora. Entro a las 9 y media y me voy a la 1 y media a buscar al niño. O sea, yo no sé quién lo hace. No. En mi caso, no. Entonces, claro, madrugadores, tendría que ir a madrugadores, porque yo trabajo de 8 a 3 con mi reducción de jornada. Entonces, es conciliación. Aparte, creo que sí que hay opciones. Es verdad que sí que hay opciones que van de 7 y media. Bueno, no, teníamos una opción que era de 8. Por lo tanto, dices, bueno, entro media hora más tarde a trabajar. Y salía, sí que me daba hasta las 3 y media que yo salía. Pero es que era un caos total. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Este año nos vamos a organizar entre Óscar, que tiene turnos de mañana y tarde. Entonces, mi hermana y que tiene dos y trabajan en verano, porque mi otra hermana no trabaja en verano, es educadora, entonces lo tiene bastante fácil. Pero mi hermana, que estamos trabajando, mi hermana y mi cuñado y nosotros, entonces vamos a cuadrarnos entre las semanas que Oscar está de tarde, que se quede con los niños, y nuestras vacaciones de uno, las vacaciones de otros, para ir cuadrándonos, para quedarnos con los niños los unos con los otros, y así nos vamos a hacer conciliación. Y es verdad que por las mañanas vamos a llevarlos a algún campamento, pero que sean pues campamentos de día, pues un rato, pues de 10 a 2, una cosa así, no por Alon, no por nosotros, sino por los niños, que jueguen, que hagan cosas, actividades. También queríamos llevarle a unos cursos que hay donde viene natación, de intensivos, que el año pasado le vino súper bien para nadar, en coger las semanas que está Óscar para que vengan los intensivos, que vienen de lunes a jueves todos los días. Y bueno, es que el año pasado fue un cambio brutal, los intensivos. También es que la chica que él escogió era muy buena, ¿eh? Entonces nos gustó muchísimo. Y entonces este año queremos traerle también, pero sobre todo porque él haga cosas y no se aburra, porque es que al final los niños también se aburren del verano. Y así, tenemos que coger el calendario. Yo creo que lo tenemos ya medio pañado. ¿Sabes que hay unos rayos que no?
esto de la conciliación. Ay, qué bonita. Que... Siempre tengo la opción de que ya me toque pillar el Euromillón y ya lo tengo yo todo conciliado. Todo conciliado. Me toca el Euromillón, me cojo una casa en el norte, así os lo digo, ¿eh? Mira este que viene aparcado, ha cogido, lo ha puesto aquí en todo el medio y he dicho, pues hago aparcado. Yo. En medio de una glorieta, sí, venga, porque yo el barco. Digo, decía que. Muy mal lo que está haciendo, muy mal. Digo, de que decíamos, vamos a. Me cojo una casa en el norte. Yo me cojo una casa en el norte, en la zona de Cantabria. Sí. Y me paso yendo el verano. Bueno, no todo el verano, no, viajaría más. Pero bueno, que no tendría la conciliación hecha ya. ¿A que sí? Facilísimo. ¿Ves? Es que un millón. Luego dicen, esto es muy feo lo que voy a decir, pero luego dicen, el dinero no da felicidad. Hombre, no la da, pero ayuda. Mira la conciliación, yo qué fácil me la pondría. Un euro millón, ¿eh? Chupao. Me llevo a mis sobrinos también. Chupao. Todo el mundo para allá. Ala, conciliado. A la piscina. Es que no me concilio eso. Yo es que concilio a todo el mundo. Es que... Nos metemos ahí en el mar. ¡Hombre! ¡Fenomenal! Bueno, pues a ver si de aquí a esto me da tiempo. A lo mejor a comprar no, pero alquilar me da tiempo si me toca el Euromillón. Sí. ¡No me caigo! ¡Ay, madre! Llegamos. ¿Estás hoy en la piscina, Gordi? ¡Fenomenal! ¿Has nadado mucho? Sí, pero ¿cómo? Me he clavado. ¿Te has cortado? Bueno, pero eso no pasa nada. ¿Pero tú sabes qué caliente ha sido, papá? No te lo puedes ni imaginar. ¿Sí? Sí. Nada, casi nada. Ha hecho un poco así y ya. Porque es súper valiente. ¿Cómo eres de valiente? Valientísimo. Valientísimo. Pues habrá que buscar una manera de ponernos en la espalda, Capitán América. Habrá que buscar una manera de ponernoslo en la espalda, ¿vale, Gordi? ¿Cómo molas, amigo? ¡Ja! Comer, para jugar, para irse y todo. Capitán América, Capitán América, necesitamos tu ayuda. Ha venido un asteroide. No sé qué decirle. Es una estrella que viene del universo y va a explotar en la Tierra. Tienes que pararla. Dios, no sé qué he dicho. Qué barbaridad. Aquí vengo. Hola, Capitán América. Hay un ladrón. ¿A dónde? En el banco. Se está llevando todos los ahorritos. ¿A dónde están? Ahí, en el banco. Ayúdanos, Capitán América. ¿Cuál es el banco? Ahí, allí enfrente, ¿eh? ¿No lo estás viendo al ladrón? ¡A por él! Es tu habitación. Eso, de ahí está. Trabajar. Eso, ahí está el banco. Y que te dura. ¡Ay, que me pongo a llorar!
Vamos al cumple de mi sobrino. Tengo que deciros que no me apetece mucho, pero a ver, no por no ir al cumple, sino por no salir de casa. Porque está lloviendo, tronando, hace un día malísimo. Y entonces me he puesto muy cómoda porque vamos a ir a su casa y ya está. Llevo la blazer, una maxi camisa, unos leggings y... Que yo soy anti-leggings, también os lo digo. Pero mira, hoy me ha dado por ahí. Y esta es Nike. Y me voy. Chao. Nos vamos rápido porque como tenemos que venir pronto porque mañana hay cole, pues vamos a aprovechar al máximo. Uy. Bueno, chicas. Ya estamos de vuelta. Han estado jugando, se han pasado fenomenal. Y Alonso ya está dormido. Todo preparadito para mañana. Os estaba contestando porque os he hecho una ronda de preguntas. Y os estaba contestando, pero voy a pararla ya porque me voy a desmaquillar y voy a ponerme a leer un rato. Porque voy a empezar el segundo libro de La Asistenta. Me leí el primero y es que, claro, yo lo analizo. Por cierto, me ha salido un morote. Yo no sé por qué. Como ronchos rojos en la piel. Me pasa cuando tengo estrés. Me salen como erupciones en la piel. Me ha salido. O sea, que estoy con estrés. Todo sale. Antes o después. Ahora que me relajo después de... Para un fin de semana que me voy a urgencias con Alonso. Yo creo que me he relajado. Y me ha salido ronchones rojos por toda la cara. Es lo que hay, señoras. Cuando digo que mi cara es el espejo del alma, que no puedo disimularlo, no puedo simular nada. Ni estrés, ni nada de nada, chicos. Una cosa que madre mía. Así que bueno, pues nada. Lo que hay. Os decía que se lo han pasado fenomenal, me está un ratillo, me han picado algo. Así que Alonso dientes, cuento y a dormir. Y mañana vuelta a empezar. Oye, qué rápido pasa los fines de semana, Esta semana Oscar está de tarde, así que para mí es un poco más locura porque cuando estamos los dos nos cuadramos súper bien, nos organizamos un poco. Pero bueno, pues nada. En lo que hay, aunque a lo mejor no trabaja todos los días esta semana, lo iremos viendo. Y fijaros, ¿ves? Todo esto son reacciones, me pasa en los párpados, ¿ves? Tengo ronchones por toda la cara. Luego se me pasan y ya está, es lo que hay. Tengo unos antihistamínicos para cuando me pasa esto. Uf. Y es que me escuece. Son erupciones de estrés, me escuece. Estoy a unos niveles de estrés muy malos, ¿eh? Pues nada, mejoraremos. Esto es que está saliendo. Ah, cuando he hecho esto es como uff. Cuando me pasa esto es que el estrés está saliendo, ¿sabéis? Así que nada. Esperaremos a que salga del todo ya. ¿Quién me está escribiendo? No sé quién me está escribiendo. ¿Estas horas? Bueno. Pues lo he dicho, que me voy a poner a leer un ratito. ¿Cómo me escuece, por favor? Me voy a echar el aceite por aquí. ¡Qué rollo! Y me voy a tomar el antihistamínico esto que tengo para cuando me salen estos brotes. ¡Wow! Me escuece un montón, chicas. ¡Qué rollo, de verdad, Esto en las Maldivas no me pasaba. Esto en las Maldivas a mí no me pasa. Lo digo en serio, Me echo un aceite cuando me pasa esto, que el de Fresdi este, que es maravilloso. Y me va muy bien, para las erupciones estas que me salen. Y no es publicidad, que a mí Fresdi no me paga. Que estaría bien, porque uso el aceite de Fresdi. Me vendría muy bien que me pagara, pero no me paga. A ver, es como que me calma y me ayuda mucho, fijaos. Es una maravilla este aceite, os lo prometo, Yo llevo mucho tiempo usándolo y estoy encantada de la vida. Estoy encantadísima de la vida. Y ya os digo que no es publicidad.
otros productos que he usado se me quedan como escasos a nivel de tratamiento y eso. Pero, por ejemplo, la mascarilla de arcilla me gusta mucho porque está, es todo natural y entonces me gusta mucho. Pero luego están las cremas hidratantes, o sea, los serum y eso están bien, ¿sabes? Pero las cremas hidratantes no, porque se quedan, para mí que ya tengo una edad, se me quedan escasitas.